¡Yey! Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Captain Tsubasa Dream Team. Y sí, bueno, esta vez no, la verdad. Ya no continuamos con el Road to Superstar porque ya lo conseguimos en ese directo. Pero sí que continuaremos subiendo un poco de PvP bastante seguido porque sé que os molan este tipo de partidos. Así que igualmente tenemos que volver a subir a Superstar porque se terminó la temporada y nos han bajado. Así que como veis no he hecho ningún partido aún y va a tocar a ver si ganamos esta vez, empatamos o nos vamos con una derrota. Vale, ha encontrado partido. Uf. Esta vez no nos emparejará con cosas bonitas, ¿eh? Platino 4, 920k. Verde. Konigawa. Nukebasa. Buf. Buf. Va a costar, ¿eh? Va a costar esta mierda. Y sí, sé que se han anunciado los del Barcelona y eso. Os espero al vídeo o directo, no sé qué voy a hacer. Pero os espero ahí. Están fuera de juego, pero podemos ir con el Roberto sin ningún tipo de problema. Y si eso, hacer un pase atrás. Pero no sé si me va a dar tiempo con ese Kawaii en medio. Vale, pasa. Pasa al Kazuo, pero por poco. Vale. No, no nos ha dado tiempo. Pero bueno, podemos tirar de pared y creo que es lo que voy a hacer. A ver si pasa esa intercepción. Vale. No hay ningún problema pasando esa intercepción porque, a ver, es bastante malilla. 255 saca. Así que a ver si podemos hacer el pase atrás a Hyuga y marcamos. Vale. Ha salido Chelena, me da igual. La voy a bajar. Ha salido un crítico, cuidado. Ya podría salirme ahora que voy a tirar. Vale, en su putísima cara del Genzo. Esto, si no se raya el juego, debería ser gol cantado. Ahí está. Vamos con el Stormy. Y a ver qué tal. La va a intentar parar con el mismo de esto que tengo yo, que es el del Samu. Una técnica. Y no lo consigue, vale. Nos aseguramos un gol, aunque hemos matado ya bastante al Roberto, pero bueno. Esa pared era necesaria. Puede que con un recate hubiésemos pasado. Pero no la queremos jugar porque a veces falla. Vale, a ver. Nos va con el Misugi. Nosotros nos quedaremos aquí así, tranquilamente. ¡Ah, qué cabrón! Si hubiese hecho entrado, aún podría haber conseguido algo. Vale. Voy a ir con la entrada. Por si acaso. Pero no sé qué me puede hacer, ¿eh? Puede que me vuelva a leer mi pensamiento. Ahí está. ¿Vale? Va a ir con Nukebasa, ¿eh? ¡Ay, no! Bueno, da igual. No creo que... Bueno, da igual. Están en fuera de juego y tampoco creo que los use. Teniendo al Nukebasa aquí que me va a hacer pared. Ojo, cuidado, el doble regate, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos a confiar en solo Misaki. Si me hace pared. Me hace pared. Ojo. Ojo, el Hisaki puto amo, chaval. Aunque ahora me la va a parar. Pero no tenía nada más que hacer. Porque era o solo este o los tres. Así que, con pareja de oro. Tío. Bueno, menos mal, ha pasado. Ha pasado, pero ¿qué les pasa todo el rato? ¿Qué le pasa todo el rato con dorados? A ver. Vale, vamos a hacer así. Uy. Vale. Ha pasado. Y así. Vale. 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 Voy a ir con esto, ¿eh? No voy a bajarla o así porque me viene el Misugi. Y vamos a confiar con esto. Plateado otra vez. Un plateado otra vez. Vamos a confiar con la... con la volea. Que ya la tengo ese 99, ¿eh? Todo hay que decirlo. Preparándome para el Superstar. No sé si se la ha terminado el fútbol extremo. Supongo que no. Pero bueno. Ah, pues sí. Se la ha terminado. Pero bueno, yo solo voy con un plateado. Pero debería ser gol. Vale, vamos. Vamos, vamos. 2-0. Jugando de puta madre. Así que nada, nada mal. Aunque también hay que decir que eso de la entrada contra el
Contra el Nukebasa ha sido bastante RNG, pero igualmente creo que podríamos haber confiado tranquilamente con el Misaki que lo parara. Depende del crítico también. A lo que quieras, chaval, que no voy a hacer nada. Esta me remata. Alguien lo parará de ahí en medio. Como me haga algún rebote, eso sí que es cagada, ¿eh? Vale. Yo voy a seguir exactamente igual, no he hecho cambios. Él tampoco. Porque mis delanteros siguen bastante frescos. Se torció que ha chutado dos veces, pero necesito. Fuck. Tranquilamente el Kyuga, ¿eh? Tranquilamente el Kyuga. Pero bueno, necesito la pared de Roberto. Le llega al Kyuga, ¿eh? ¡Ojo! O sea, ¿qué le pasa? Puede que a lo mejor yo no hubiese sido. Se ha ido. Se ha ido. Ay, Dios mío, de mi vida y mi corazón. Ahí está, chavales. Nos hemos quedado con una victoria 4-0, pero bueno. Íbamos 2-0, tranquilamente. Pero el Ishizaki se la ha pirado. Se la ha pirado mucho al Ishizaki. No entiendo nada. Ahí está, dos golitos. Una Dream Ball para casa. Y aquí estamos. Estamos a... no, diría a tres victorias de subir, ¿eh? Diría a tres victorias porque si nos dan esto... No llegamos del todo. Bueno, para terminar el vídeo, ya que ha sido bastante corto el partido y más editándolo, quiero comentaros un poco lo que he dicho antes de que se venían los jugadores del Barça. Y comentar un poco lo que voy a hacer. Primero decir... Ticket SSR de online, caldo. Esto que me dieron dos de ruleta, caldo. Challenge Road, se viene otra vez el, supongo, el bueno. O sea, el que te dan un cojón de balones. Así que, de puta madre. Esto estará todo el día 3, el viernes, estará todo el viernes. Tendremos novedades. Se viene el Tsubasa del Barcelona junto con los tres defensas que lo acompañan, que no me acuerdo del nombre de los tres, lo siento. Que creo que son... A ver, no me acuerdo muy bien de los nombres, ya digo, pero... Este es Córdoba. Córdoba, sí, vaya nombre. Marcos Almieja, o algo así. Y el otro no me acuerdo qué es, pero es el de la entrada de serpiente o algo así. El que sabemos todos la animación. Y la putada es que el Tsubasa, tío, el Tsubasa es el único sin latente, Calab. ¿Qué haces? Si les metes a todos, mete la Tsubasa también, que tenemos que quitar al Tsubasa. Pero bueno, aún así, yo creo, voy a confiar y voy a tirar por ese Tsubasa porque es que es del Barcelona. A ver, también os digo, no lo sigo al 100%, pero porque primero quiero ver los stats. Pero si está decente en tiro y eso, y en regate, seguramente va a ser lo mejor porque es lo que trae técnica ese. Voy a tirar y a ver si lo puedo meter al team o no. Ahí ya no sé, ahí ya se sabrá. Luego van a meter nuevas historias. Bueno, este es inicio de sesión. Evento de medallas, como siempre, de oro y esto para canjear tickets y balones. Y poco más. Solamente dos, ya habéis visto el directo de Calab con eso y toda la información de team skills, pasivas, latentes y eso. Así que no me voy a profundizar más en esos temas. Pero básicamente esos trabajan muy bien juntos los del Barcelona y en un Euroclub también, supongo, pero donde más van a triunfar es si están todos juntos por esas latentes que se gustean entre ellos. Pero yo lo que busco es a Tsubasa y si me saliesen dos o tres de Barcelona, no te digo yo que intentase comenzar a hacer un team Euroclub. Básicamente porque se vendrán más jugadores de clubes europeos con Hyuga en la Juventus, con Aoi, con otro hamburguenzo, lo que sea, así que con Snyder se van a venir cosillas. Así que nada, por aquí vamos a dejar el vídeo, podemos decir que hemos empezado de puta madre, pero a ver si podemos mantener este ritmo y a ver, al menos terminar en victoria, pero llegando al minuto final del partido, porque estaría bastante, bastante mejor. Nada, recordad, suscribiros, dadle like, que ayuda muchísimo, haceros miembros si os apetece, pasaos por la descripción, que están mis redes sociales, y nos vemos en un próximo vídeo o directo. Adiós.